La líder de Le Sserafim, Kim Chaewon, y la integrante Woo Yoon-jin tuvieron un accidente automovilístico solo unos días después del lanzamiento del álbum Antifragile, y actualmente se están recuperando después del accidente. El miércoles 19 de octubre, el vehículo que transportaba a los miembros de Le Sserafim, Chaewon y Yoon-jin, sufrió un accidente automovilístico menor. Afortunadamente, ninguno de los miembros o el personal a bordo sufrió lesiones importantes. Luego visitaron de inmediato un hospital donde recibieron diagnóstico y tratamiento, dijo el miércoles la agencia del grupo, Source Music. La agencia agregó que las chicas recibieron la recomendación de recibir tratamiento para el dolor muscular leve y los moretones. Debido al accidente, la agencia dijo que los próximos eventos del grupo serán reprogramados. La aparición del grupo en M Countdown de NET el jueves y Music Bank de KBS el viernes serán canceladas. Los eventos de firmas de fans que se iban a realizar el viernes 21 de octubre y el sábado 22 de octubre serán reprogramados. Programaremos las futuras actividades poniendo la salud de nuestras artistas como prioridad. Haremos todo lo posible para ayudar en el tratamiento y la recuperación de Kim Chaewon y Woo Yoon-jin para que puedan regresar con plena salud a sus fans lo más rápido posible, concluyó la agencia. Poco después del anuncio, tanto Kim Chaewon como Woo Yoon-jin publicaron mensajes en el webverse del grupo para asegurarles a sus fans que están bien. Chaewon escribió, "Fear not, estoy bien, así que no se preocupen demasiado. Me recuperaré pronto, para comerme el escenario." Yoon-jin también tranquilizó a sus fans diciendo, "No tengan miedo. Probablemente se sorprendieron mucho con la noticia, pero estamos realmente bien, así que no se preocupen. Además, añadió, queremos presentarnos y ver a Fear Not lo antes posible, así que me entristece que se haya retrasado un poco los eventos. Volvamos a encontrarnos muy pronto. Haremos todo lo posible para mejorar, para poder destrozar el escenario. Una vez más, le enviamos las mejores energías a estas increíbles artistas para su pronta recuperación. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte si quieres mantenerte informado con las últimas noticias del K-pop traídas a ti desde Corea.